La mayor fiesta de la zona sur se inauguró este jueves en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Con una cena de gala, diversas autoridades de la zona de Pérez Celedón se hicieron presentes al evento que inició a eso de las 7 de la noche, pero que desde antes tenía movimiento en el campo ferial. Durante la gala se contó con representaciones artísticas. Además, las 25 candidatas al reinado de la Expo realizaron su presentación oficial mediante una coreografía para el disfrute de todos los asistentes. La organización este año de la Expo correrá por parte de la Asociación de Caballistas Unidos del Sur. A nivel de la Cámara dicen estar satisfechos con lo realizado hasta la fecha. Claro que sí, muy satisfecho de mi labor en mis 3 años pasados. Para mí es todo un reto y un logro hasta el momento. Creo que he hecho mi máximo esfuerzo, al igual que mis compañeros de la comisión, para que esto salga adelante. Tenemos una Expo que arranca hoy con mucha seguridad, con mucha logística, con muy buenos eventos. Creemos que va a ser un éxito. Hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para que así lo sea. Invitar a todo el cantón de Pérez León que se acerque por acá, que tenemos cosas muy buenas por la Expo. Además, en la gala estuvo la alcaldesa Vera Corrales, quien afirma que vive con nostalgia lo que será su última Expo al mando de la Municipalidad Generaleña, pero dice estar satisfecha con las acciones que se realizaron para mejorar año tras año este evento que reúne ciudadanos de todo el país. De paso, le envía un mensaje a la nueva administración generaleña que asumirá en el mes de mayo. Estamos con una feria que cuenta con los permisos sanitarios, que esta Expo se inaugura con todos los permisos correspondientes, con toda la seguridad para que la gente venga a disfrutar, con la responsabilidad de que el dinero que se genera pues está siendo bien invertido, con mucha ilusión, con mucha alegría, y bueno, muy contenta de poder decir hoy adiós a esta cuarta Expo donde estoy al frente de la municipalidad, pero muy tranquila, muy orgullosa, muy satisfecha de tanta gente como la gente de Acasur, como la gente de la Cámara de Ganaderos y como tantos patrocinadores que han creído en la municipalidad y que nos han apoyado para que la feria nunca se caiga. Entonces, invirtiendo los recursos en ese campo ferial que necesita montones de cambios, y espero pues que las nuevas autoridades, el equipo que asuma también venga con esa mentalidad, porque necesitamos un campo ferial mucho más bonito de lo que lo tenemos hoy, y bueno, hay que seguir avanzando en este tema y esperar que la Expo sea un éxito, pero eso va a ser gracias a la participación de toda la familia generaleña. Tanto en Acasur como en el municipio tienen claro que organizar una Expo es tarea difícil, pero dicen estar tranquilos por la forma en que negociaron todos los trámites y también las actividades que realizarán en estos 12 días de fiesta. Lo que más los llena de orgullo son las causas sociales que se buscan ayudar en esta edición. Además, Vera Corrales dice que a pesar de la inversión que se realiza, se suele retribuir el esfuerzo con gran visitación que colabora en dichas causas. Y es que para nosotros esa es la parte difícil, que representamos una feria muy grande con diferentes cosas, eventos artísticos, eventos taurinos, eventos equinos, eventos deportivos. Y es un poco difícil porque nosotros tenemos como Asociación de Caballistas mucha experiencia en lo que es el tema equino, aún más taurino, pero eventos deportivos, eventos de zumba, eventos del reinado, cosas de ese tipo hay que ingeniárselas para poderlas sacar adelante, y creo que Dios nos ha ayudado y vamos bien. Claro que sí, y vemos cómo hay causas sociales de por medio, cómo están los artesanos también recibiendo cuidados paliativos y demás, recibiendo ese aporte. Entonces es necesario que la gente se haga presente, que participe. Hay un montón de actividades. Mira, hay gente que me dice, yo no voy al tope porque tal vez no me gusta. Bueno, pero hay actividades deportivas, hay toros, escoja y venga a disfrutar en familia sanamente como tiene que ser. Durante la Expo habrá corridas de toros, exhibición ganadera y de orquídeas. Además, juegos mecánicos, competencias de atletismo y ciclismo, así como diversas actividades deportivas.